Comenzamos una nueva edición de Todo Agro TV en la que vamos a hablar de la necesidad cada vez mayor de agregar valor para mejorar la rentabilidad del sector agropecuario. Vamos a comenzar viendo el estado de los cultivos en la presente campaña gruesa campo. Luego vamos a pasar a la confección de un forraje de calidad y su correcta conservación. Y si hablamos de valor agregado, por supuesto, tenemos que hablar de ganadería. En este caso, el segmento avícola y porcino, de la mano de empresas privadas que han desarrollado una nueva línea de enzimas que ayudan a la nutrición animal. Un programa que no tiene desperdicio el de hoy. Como siempre, te invitamos a compartirlo. Sobra rinde, falta piso. El estado de los cultivos es excelente, sin embargo, la falta de piso complica la recolección en algunas zonas. Por un salto en la calidad. En los últimos años, el silaje multiplicó por 20 su superficie. Ahora buscan aumentar la calidad del forraje. Enzimas para la nutrición animal. La firma Provimi realizó el lanzamiento de un nuevo producto para cerdos y aves. Abrimos el programa de hoy observando el estado de los diferentes cultivos a campo en la región central de nuestro país. Y hay que decir que si bien algunas zonas puntuales que se vieron afectadas por las inundaciones, en general el estado de los cultivos, tanto como soja, maíz y sorgo, es excelente. Pero sin duda que ahora el principal desafío es la falta de piso que pone en peligro la recolección de los mismos. Gelagro, la firma villamariense, organizó una jornada en cercanías de la localidad de Tío Pugio y por supuesto allí estuvimos. Es un lote demostrativo de dos firmas que nosotros representamos, que son Nucid y Syngenta. Estamos sobre un suelo clase 3, típico de la zona, y estamos mostrando lo que es materiales de sorgo y maíz. Principalmente lo que es maíz, doble propósito, bien, para silo o para grano. En cuanto al manejo, desde el punto de vista sanitario, Bueno, lo que es el manejo, bueno, se hace todo en siembra directa y después se hicieron todos los controles para herbicidas correspondientes para lo que es maíz y sorgo, y se le aplicaron fungicidas para lo que es tizón en el caso del maíz. Bien, ¿el punto de vista de la acumulación de agua en el suelo? Sí, llevamos casi 1000 milímetros durante todo el cultivo. Vos lo verás que el cultivo está que explota, está excepcional, ¿no es cierto? Mira, nosotros acá tenemos la suerte, la zona, que es una zona tambera por excelencia. Entonces nosotros pensamos que la actividad tiene que ser mixta. Desde hace muchos años que se viene priorizando lo que es agricultura solamente en detrimento, como lo verán, falta de hacienda, falta de leche, estamos a niveles muy bajos a nivel nacional. Y bueno... Yo creo que la actividad es mixta, no podemos depender de un solo cultivo que es la soja, y después tenemos que trabajar seriamente con un proyecto de país agropecuario serio, donde todos los actores políticos tendrían que tenerlo como prioridad. Nosotros somos un país agroexportador de alimentos, pensando en los otros cultivos como son maíz, trigo y todos los otros cultivos que hacen el sector agropecuario, porque vamos a las zonas de otros cultivos, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es fundamental y estoy convencido que no podemos depender de un solo cultivo, porque esto iba a pasar, ya se sabía. ¿Cuándo? Bueno, ahora está llegando. Son materiales de la línea SPS, son híbridos de Syngenta. Ahora acá tenemos 4 híbridos sembrados, de los cuales tenemos 2 para grano y otros 2 que son de doble propósito para grano y para silo. Bueno, como sabemos, son híbridos de siembras tardías, donde las condiciones han sido excepcionales. Los podemos ver acá, pues están en muy buenas condiciones sanitariamente. Los rindes yo creo que van a ser excepcionales. Ya tenemos algunos datos a campo de algunos de nuestros híbridos, tanto siembras tempranas. Así que yo calculo que este año va a ser, más allá de las coyunturas que podemos llegar a tener, va a ser un excelente año a nivel productivo. ¿Es general la intención de siembra a tratar de atrasar por el tema de la lluvia o no? ¿Crees que es por zona?
Últimamente viene siendo una tendencia a nivel zonal, sureste de Córdoba, tanto en zonas más marginales como en zonas núcleo. Yo creo que el productor está buscando la estabilidad y como una estrategia también por ahí retrasar las siembras, donde hemos tenido en los últimos años rindes iguales, hasta en algunos lugares superiores a lo que son las siembras tempranas. Más que nada por las condiciones climáticas y las demandas ambientales que nos permiten por ahí en siembras más atrasadas lograr excelentes rindes. ¿Recomendaciones de manejo puntualmente para estos materiales? Estos materiales puntualmente, el manejo que nosotros estamos recomendando, obviamente que depende de los ambientes, pero estamos recomendando densidades de medias a bajas en algunos de ellos, cada material tiene su manejo, pero densidades defensivas para donde los años que realmente nos apriete la falta de agua y los excesivos calores nos podamos defender bien con los materiales, y en los años donde como este, que son años muy buenos, los materiales no se van a quedar atrás en rendimiento porque el potencial en bajas y medianas densidades los logran igual. Puntualmente en este lote estamos mostrando un poco el tema de los sorgos graníferos. Lo que queremos hacer un poco de hincapié es hablar un poco de manejo y un poco también contar el tema de los ciclos de sorgo, que creo que es muy importante porque de acuerdo a eso uno determina el tema de la fecha de siembra y nos da una cierta elasticidad o una cierta plasticidad por parte del cultivo para distintos planteos productivos que hoy por hoy tiene que necesita hoy, por ejemplo, el productor tambero. Son tres materiales, en realidad lo que queríamos mostrar son los distintos ciclos. Como verás, tenemos un ciclo largo, un ciclo de 70 días a floración, que es el Summer T70. En contraposición tenemos un ciclo muy corto, que es el Winter T50, que son 50 días a floración, para planteos de un sorgo realmente corto. Y por otro lado tenemos el Shower Food, que es un material blanco, un sorgo de grano blanco, de ciclo completo también a 70 días a floración. La idea es mostrarle un poco dentro de la paleta, falta inclusive un intermedio que no se sembró este año en este plot, pero la idea es que el productor pueda tener la alternativa de distintas fechas de siembra para que el sorgo se realice de la mejor manera posible en el ciclo del cultivo. Sí, generalmente el sorgo se destina a los lotes un poco más complicados, obviamente los mejores lotes se destinan quizá para maíz, lo cual siempre el sorgo termina siendo un poco el cultivo postergado, ¿no? Pero realmente el sorgo es una carbono 4 como un maíz y tiene los requerimientos de un maíz en cuanto a lo que es fertilización y manejo. Obviamente cuando nosotros lo estamos poniendo en un lote que sabemos que no tiene potencial, el paquete tecnológico es inferior a lo que por ahí aplicamos en un maíz, pero con buenos resultados y sabiendo que el sorgo es muy estable. Nosotros estamos trabajando bastante con la empresa, con ensayos de densidades, con ensayos de fertilización, para los distintos sitios a nivel país. Nosotros tenemos la cadena de distribución nuestra va desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Chaco y obviamente pasamos por distintos ambientes y bueno, tratamos de hacer las recomendaciones por parte nuestra para que los productores puedan sembrar el híbrido que corresponde en el momento que corresponde y sobre el lote que corresponde. Pero bueno, obviamente, sí, siempre lo que decís vos, el sorgo siempre queda un poco marginado de los lotes buenos, pero bueno, tienen potencial. Como verás, este lote es muy bueno y como verás, los sorgos están expresando hoy su potencial, ¿no? Primera pausa en Todo Agro TV, no te muevas, enseguida regresamos con mucho más. Palo Verde SRL presenta junto a las ya tradicionales sus nuevas alfalfas. PB Intatraful, Grupo 9,5, Limay, Grupo 9 y Pulmarí, Grupo 7. Una alfalfa para cada necesidad. Hace medio siglo producimos maquinaria agrícola de calidad para Argentina y el mundo. Richiger, su producción bien acompañada. Héctor Abertone. Innovación al servicio del campo.
Complementos proteicos Conecar logran una dieta equilibrada con óptimas ganancias. Conecar, nutrición animal, más eficiencia, más producción. Dehesa Med. Fabricamos cosechadoras y equipos de secado para maní. Rendimiento, confiabilidad, economía y respaldo. Dehesa Med. Teléfono 0358 4057 201. Por liderazgo, innovación y respaldo, la línea BASFEN Maní es la solución integral para que en tu cultivo esté todo ok. BAS, The Chemical Company. NutriFeed, nutrición animal, líder en desarrollo de productos innovadores, ahora en Villa María. Presidente Perón, 2945. Teléfono 0353-155-66-7184. Para más información, ingresa a www.nutrifeed.com.ar. Y ahora es el turno de hablar de una jornada de picado y embolsado que se llevó adelante en cercanías de Capilla de los Remedios. Esto es en el campo escuela que tiene la Facultad de Ciencias Agropecuarias, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Contó con la participación de importantes disertantes y una muestra dinámica a campo. El encargado del campo escuela es el ingeniero Carlos Álvarez y estuvimos con él hablando acerca de las actividades que llevan adelante en el campo escuela. Bueno, el campo de la facultad cuenta con aproximadamente 584 hectáreas con una diversidad de actividades que nos sirven para reforzar esto de la docencia como campo de escuela. Tenemos un área dedicada a lo que es ganadería de cabaña Angus, un área netamente agrícola, un sector destinado a lo que es la producción de leche con un tambo de escuela y un área experimental donde los docentes trabajan fundamentalmente en lo que es investigación, desarrollo, extensión y ensayos. A su vez, dentro de este campo contamos con infraestructura a nivel áulica y de laboratorio que nos permite cerrar un poco esto de lo que es la docencia, la práctica, la investigación y el desarrollo. Bien. La idea es no disociar, podría decir, lo que significaría producir medio comercialmente de lo que significa la investigación, ¿o eso hay que dividirlo, Carlos? No, yo creo que, a ver, nosotros como unidad educativa tenemos una de nuestras misiones, generar conocimiento. Entonces, por ahí pensar que este fuese un campo productivo a nivel, como bien digo, de producción, esta diversificación de actividades no nos permitiría como productor. Si nosotros nos posicionamos en un área de producción de leche, imaginarse un tambo en esta región, un productor económicamente no sería viable. Pero nosotros tenemos el deber, como unidad formadora de futuros profesionales, tener la oferta de todas esas actividades. Para que te dé una idea, estoy pensando y me aparecen cosas como, por ejemplo, producción de ajo. Hay docentes que trabajan en mejoramiento de ajo, con líneas de investigación en ajo de manzanilla, en cedrón, que son por ahí cosas que en la producción son como muy alternativas o muy regionales. Pero soy inherente a Córdoba, ¿no? Exacto. Entonces la idea es, en esta nueva visión de lo que es el campo de escuela, abrir el campo de escuela a toda aquella iniciativa que surja de grupos de trabajo y hasta de los mismos alumnos y ubicarlos con algún docente referente que le permita hacer el desarrollo de esta actividad dentro del campo de escuela. ¿Qué características agroecológicas que tenemos? ¿Régimen de lluvia? ¿Características del suelo? ¿Son complejos de suelos, Carlos? Sí, acá tenemos una distribución, por eso esto de la separación de lo que son las actividades fundamentalmente agrícola y ganadera. El campo tiene 150 hectáreas que estarían fuera de la zona agrícola por una cuestión de suelo, o sea, hay suelos arenosos y que no nos permiten el movimiento de rotación, que es ahí donde concentramos toda la actividad ganadera. Y el régimen de lluvia es del semiárido, aproximadamente 700, 750 milímetros concentrado en la época estival. Bueno, este año hemos tenido el aporte, para nosotros beneficioso, para otros ha sido perjudicial, bueno, que nos ha permitido avanzar un poquito más rápido que si se mantuvieran las condiciones climáticas de la zona, ¿no?
Y dentro de los temas que se abordaron con respecto a los forrajes estaba la necesidad de ajustar fechas de siembra y densidad, la fertilización, los híbridos, a utilizar todas cuestiones que hacen a una búsqueda en la mejora de la calidad de los forrajes. Y esto estuvo abordado por el ingeniero Fernando Pacac, el gerente de la Cámara de Contratistas Forrajeros, quien en diálogo con Todo Agro TV aseguró que por falta de calidad en los forrajes en Argentina se pierden de producir por día 15 millones de vasos de leche. En la campaña pasada se picaron 1.800.000 y hicimos un poquitito mella en lo que es cantidad de silaje. Vimos que en los últimos 20 años la producción de silaje se aumentó 20 veces, pero no la misma relación, o no estamos tan contentos en cómo se aumentó en calidad de ese silaje. Así que la primera parte de la charla estuvo enfocada en eso, en cantidad, y la segunda en calidad. Y es un orgullo que estén los chicos, que van a ser los futuros técnicos de la Argentina y del país, escuchando este tipo de cosas, porque son situaciones reales que uno ve en los campos, ¿no? Cuando uno entra a un campo y ve que un silo bolsa está mal abierto o un silo torta no está tapado, digamos, ese es el salto que tenemos que hacer todavía. Y yo lo mencionaba en esa diapositiva inicial, donde decía que en la Argentina se pierde la posibilidad de producir 15 millones de vasos de leche por día. Y uno cuando lo dimensiona dice 15 vasos de leche por día, es increíble. Y son las cosas que, digamos, que con pequeñas cosas o pequeñas modificaciones en los campos son cosas que se pueden remediar sin ningún tipo de inversión extra. Mirá, hay un promedio que nosotros estimamos y para el que usamos estos valores de un 20% de pérdida. O sea, si solucionábamos estos temas podríamos tener un salto productivo del 20%. Pero ese 20% es un promedio. En algunos campos tenemos inclusive un 30, un 40% de pérdida. O sea, el salto productivo en un establecimiento puede ser muy grande si se tienen en cuenta cosas muy básicas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la fecha de siembra, la densidad de siembra, la fertilización que tenemos de ese campo, qué híbrido vamos a utilizar para determinada zona. Después, siguiendo en la línea de tiempo, en la elección del contratista, cuándo va a ingresar ese campo, si ingresamos antes o después vamos a tener mayor o menor rendimiento, y la calidad también y la producción de leche o de carne posterior. Y después en el almacenaje, que es donde uno quizás encuentra la mayor cantidad de pérdidas, en la etapa de estabilización, de extracción y suministro. Y quizás en la etapa de extracción y suministro es en donde se encuentran la mayor cantidad de pérdidas. Y si uno puede enumerar alguna de las cositas más importantes en las que se puede mejorar con poca cosa, son capacitar obviamente a los alimentadores de cómo tienen que extraer ese silaje, cómo tienen que destapar los hilos torta, o cómo tienen que abrir las mantas y los hilos bolsas, y también cómo le tienen que dar de comer a las vacas, cómo tienen que mezclar ese alimento, qué proporciones y más. Son cosas muy básicas donde uno te puede tener una respuesta muy muy rápida. Si te pido rápido, digamos que en todas las fases vamos a ubicar el cultivo, la confección y su utilización. ¿Dónde ves más errores, Fernando? ¿Dónde ves más cosas a corregir? Y en la utilización, sin lugar a dudas. Es como lo mostramos recién, los malos manejos que tenemos en los establecimientos agropecuarios, pero por no capacitar a los empleados, no porque no tengamos el conocimiento adecuado o la maquinaria, sino solamente por no capacitarlos, por no incentivar a esos empleados a que tienen que hacer mejor las cosas y obviamente darles un premio de retribución de por qué lo tienen que hacer. ¿Llegamos al techo en cantidad, en hectáreas, en superficie, o todavía nos queda un camino por recorrer? No, el techo no lo encontramos y yo creo que no lo vamos a encontrar por muchos años. En la Argentina tenemos un potencial enorme, no solamente en la alimentación animal, sino todo lo que es producción de bioenergías, o sea, producción de electricidad a través de ensilaje, que en Europa es muchísimo, también en Estados Unidos. Para que te des una idea, en Alemania hace unos años se producían 1.800.000 hectáreas de silaje solamente para producir energía, y en Argentina hoy estamos produciendo eso para alimentación a ganado. O sea, el potencial que tenemos es enorme. Segunda y última tanda comercial, no te muevas, enseguida regresamos para hablar de ganadería. Usina Láctea El Puente. Venta por mayor de quesos, fiambres y dulces. Planta industrial en ruta provincial número 6, kilómetro 162, General Ordóñez. Teléfono 03537-483-300. Productos El Puente. Siga esta marca. Del campo y para el campo. Cardex Sociedad Anónima. Un nuevo concepto en distribución y logística. Cardex, ruta 9, kilómetro 554. Nuevo teléfono Cardex en Villa María. 4523-819 Cardex.
Cherasco SRL, agente oficial y distribuidor de Apache, GEA, Faircam y Michigan. Venta de maquinarias, servicio mecánico, repuestos agrícolas e insumos para el tambo. Cherasco SRL, ruta 9, kilómetro 553, teléfono 0353-154-275710, Villa María. Don Américo SRL, líder en crianza de terneros y tambos, brindándole servicios como la guardería de terneros y la segunda seguros, siempre con el respaldo de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Avenida Carranza 650, Villanueva. Teléfono 0353-491-3791. Equipos, insumos, software. Y el mejor servicio técnico lo encontrás en Tesis Informática. Más de 15 años de trayectoria dedicados a la comercialización, el asesoramiento y el servicio postventa de equipos informáticos. Tesis Informática. Estamos en calle San Martín 359, teléfonos 0353-453-7221 o 453-0202, Villa María. Desde este espacio siempre hablamos de la necesidad de agroindustrializar el país para mejorar la rentabilidad y la sustentabilidad del sector agropecuario. Y en este sentido la ganadería tiene un rol importantísimo, es por eso que siempre le dedicamos un lugar destacado. En este caso de la mano de la firma Provimi, que realizó el lanzamiento de una línea de enzimas que ayudan a la nutrición animal para el segmento cerdos y aves. Bueno, estamos acá reunidos para presentar en el día de hoy una línea de enzimas bajo el nombre de Promote, que son enzimas para la nutrición animal, digamos. Entonces está enfocado a monogástricos el evento de hoy, reuniendo a productores avícolas y porcinos. Bien. Ayúdame a entender, ¿qué hace una enzima? Bueno, las enzimas son aditivos que lo que van a hacer es ayudar a descomponer algunas partículas, algunas moléculas grandes como las proteínas, por ejemplo, en porciones más pequeñas para que el animal la pueda aprovechar mejor. Obviamente son aditivos que intervienen en la nutrición, en el buen desempeño intestinal y en el crecimiento de los cerdos. En este caso estamos hablando de fitasas para la liberación de fósforo y también de una silanasas que trabajan sobre proteínas, ¿no es cierto? Estamos hablando de productos, diríamos, de gramos que ayudan a la nutrición de precisión. Absolutamente. Son incorporaciones muy bajas por tonelada, pero que son productos muy importantes para ayudar a todo lo que es el complejo nutricional. Bien. Así que bueno, estamos en eso hoy reunidos acá en Rosario. ¿Ecuación costo-beneficio de este uso comprobable, año de investigación? No, tal cual. Es una investigación que lo que hace es una inversión en nutrición, pero con un rédito y un retorno económico en ganancia de peso, en conversión de alimento y demás, ¿no? Esa es la idea, que siempre lo que el productor invierte le retorne en conversión o en ganancia. Cáceres, ayúdame a entender el momento que vive el sector de la producción porcina puntualmente, pero la cadena de valor en general. Bien, la producción porcina bien. Continuamos bien, ya hace algunos años. Tenemos un muy buen escenario de los macroingredientes, lo que son los cereales, maíz y la soja. Y bueno, gracias a Dios nos acostumbramos a consumir cerdo. Estamos cerca, creo que ya como país, de los 13 o 14 kilos. Una evolución importantísima en los últimos 10 años. Así que bueno, la relación costo-beneficio hoy es muy positiva. Muy positiva. Produciendo bien, aplicando los pilares de la producción, la genética, la nutrición, la sanidad y las instalaciones. Bueno, el camino es bueno y el porvenir también, gracias a Dios. La última y cortita porque va la foto. ¿Y ustedes cómo les va yendo en el segmento? No, nosotros en Provimi estamos muy contentos. Vos sabés que hace 2 años lanzamos la nueva línea de productos para lo que es la etapa de recría. Hace poco tiempo, 2-3 meses, largamos todo lo de engorde, productos nuevos para engorde, que es la línea Atmost. Y bueno, hoy con esto también, que está incluido en nuestras premezclas, la verdad que venimos con un lanzamiento tras otro aportando tecnología a la nutrición animal. Así que contentos. Como lo decía el médico veterinario Guillermo Cáceres, las enzimas son aditivos que ayudan a descomponer las proteínas en partículas más pequeñas para que los animales puedan utilizarla de mejor manera. Y para profundizar sobre el tema, estuvimos entrevistando al director mundial de cuentas estratégicas de Cargill, Mario Pains. Recordemos que Cargill adquirió hace unos años la firma Provimi y estuvo presente en Rosario. Nosotros hoy tuvimos la oportunidad de hacer lo que llamamos de kick-off
de nuestro programa Promote, que es un programa de enzimas para pollos de cerdos, que es un programa que ya Cargill tiene desarrollado en diferentes países y a partir de sus tecnologías propias y de tecnologías adquiridas de universidades e instituciones de investigación, que ahora llegó la oportunidad de estarmos dando el inicio acá en Argentina desde nuestro trabajo como Provimi Cargill en Argentina. Todo el tema de investigación con enzimas hace muchos años, los primeros trabajos de enzimas fueron publicados en la década del 60, pero Cargill empieza a se preparar para tener una propuesta mundial más o menos a 5 años atrás, Cargill de un lado y todavía en la época Provimi de otro, porque todavía Cargill no tenía adquirido Provimi a la época, pero con la adquisición de Provimi por Cargill, demos mucho más fuerza a ese programa de desarrollar propuestas de enzimas para pollos de cerdos. Básicamente, o enzimas relacionadas con fitasas de avaliación de o liberación de fósforo, o enzimas relacionadas con otros substratos, como gilanos, como la parte proteica del ingrediente, la parte de energía, como amilosa y amilopectinas. Entonces, este básicamente es la fundamentación de este programa Promote. Estas enzimas básicamente están ahí para colaborar con la digestibilidad de los nutrientes que el animal por sí ya hace, pero no de una eficiencia, y que con los años se pasaron, se fue posible entender que enzimas exógenas, o sea, enzimas no producidas por lo animal, cuando ofrecidas a los animales, estas enzimas proporcionaban una mejora mayor todavía do que los beneficios que las enzimas endógenas ya proporcionan al animal. Incluso en el inicio fue una discusión muy grande, que si el animal recibiese una enzima exógena, se iba a continuar produciendo sus propias enzimas. Y claro, este paradigma pasó con toda la información. La ciencia avanzó mucho en todo el mundo en esta área. Las universidades, las instituciones públicas de pesquisa, como acá INTA, hay muchos estudios hechos en el mundo entero enseñando que no, que las enzimas exógenas adicionadas a las dietas solo venían para colaborar con el trabajo ya hecho por las enzimas endógenas. Y también hay otras enzimas que los animales, especialmente las aves, no los cerdos, no consiguen digerir, porque los cerdos tienen una ventaja comparado con las aves. Los cerdos en la parte posterior del tracto digestorio tienen muchos microorganismos simbiontes, y que funcionan utilizando algunos... Convierten cualquier cosa. Y el hospedero saca beneficio de esto. Entonces, los microorganismos transforman y el hospedero, que es el cerdo, saca provecho de esto. Pero asimismo las enzimas exógenas vinieron para ficar. Eso no hay duda que van a quedar. El primer tema interesante es cultura. Los argentinos son diferentes, los brasileños que son diferentes, los paraguayos que son diferentes, los colombianos. Y tenemos que entender esto con mucha consideración. Las cosas funcionan localmente. Es un país, es una compañía global, pero que tiene que entender las necesidades locales. Y esto Cargill tiene en su esencia, de origen. Según, es no perder la motivación por innovación. Y lo problema de innovación hoy es que las innovaciones duran muy poco. En el pasado, cuando yo era más joven, una innovación duraba 10, 15 años. Hoy día, tú estás feliz porque desarrollaste una propuesta como esta de Promote aquí en Argentina, y que nuestro grupo interno tiene que seguir pensando en Promote 2, 3, 4, 5, porque esta propuesta tiene una duración de tiempo muy pequeña. Final para otra edición de Todo Agro TV, que podés seguir entrando a www.todoagro.com.ar y también a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube para compartir las entrevistas exclusivas. Nosotros nos vamos a encontrar, si Dios quiere, la semana que viene para compartir toda la información, porque sabes que todo lo que pasa por el campo pasa por aquí, por Todo Agro TV.